Muchas gracias. El ganador es Pericón con A. Bueno, seguramente que el maestro Favero acordará conmigo que este premio es para el señor Pinti, que en este momento no está en Buenos Aires, pero imaginando su cabeza quiero dedicárselo a sus seres queridos, a los que están, a los que no están. Bueno. Vamos a ver. Brevemente. No es un chiste. Quiero agradecer a los cronistas del espectáculo de Argentina por esta distinción que hace a Los Miserables, premiándola como la mejor obra musical de la temporada 2000. Y este premio es aplicable por necesaria extensión hacia todos los que de alguna forma u otra tuvimos el privilegio de estar vinculados con ella. No puedo terminar esto, sin embargo, sin agradecer a la maravillosa idea de producción que tuvo Cameron McIntosh, a él personalmente por su apoyo en Buenos Aires, a los geniales supervisores que hemos tenido, Ken Caswell y David White, y especialmente agradecer en mi nombre y en el de Mariano Detri, con quien hemos compartido la responsabilidad de la dirección residente. Agradecer, digo, y reconocer la valentía de DG Producciones de Argentina por haber jugado tan fuerte al traer a nuestro país una producción de nivel y compromiso de Los Miserables. Y al público argentino que supo acudir generosamente a la sala del Teatro Ópera durante las casi 200 funciones que hemos realizado aquí. Gracias a todos ellos y a ustedes por la confianza con la que nos han honrado. Muchísimas gracias. Mejor dirección musical. Alberto Favero, Sweeney Todd. Y el ganador es el gusto que nos da dártelo, Alberto Favero. ¡Bravo! Que tiene en cuenta al director musical que lleva adelante la tropa. ¿Qué seríamos sin ellos? Muchas gracias por este premio. Bueno, no, quiero brevemente agradecer al jurado de los Hugo por este reconocimiento. Ha sido una obra extraordinaria, es una obra cumbre de Stephen Sondheim, que ustedes saben cambió la historia de los musicales a fines de los 70, y para mí fue un honor muy grande tener la responsabilidad de hacerlo. Tengo que agradecerle mucho a la producción, agradecer a una dama muy fina y muy considerada para con su prójimo, que ya no está con nosotros, que es mi madre, e iba a ver esta transmisión, pero bueno, nos dejó el viernes. Y bueno, una dama muy formadora de músicos, de mí mismo, entregó la música con sus manos a mis hermanos y a cientos de alumnos durante casi 50 años de su profesorado de música. Para ella. Gracias. Felicitaciones al maestro Alberto Favero. Felicitaciones para el gran Alberto Favero, ganador de este Hugo a la mejor dirección musical.